Atentos a la pelea por puestos entre quinteristas y petristas, por Alejandro de Bedut. Esteban Restrepo, Juan Pablo Ramírez y Alejandro Toro están furiosos con Paola Salazar, quien lideraba como encargada de la Dirección Regional de Antioquia en el DPS. ¿Por qué? Solo por atreverse a decir que Daniel Quintero era otro Olmedo López. ¿Ya sabían que le iban a sacar solo por criticar al jefe? Para colmo, parece que el puesto caerá en manos de otra aliada del combo quinterista. Es curioso ver a Esteban Restrepo y Juan Pablo Ramírez, ambos fichas de Quintero Calle en el gobierno nacional, discutiendo con el concejal del Pacto Histórico José Luis Marín sobre la gestión de Paola. Les dejo un dato sobre la dirección en disputa. Todo indica que Esteban, Juan Pablo y Alejandro ya sabían que sería reemplazada por otra ficha del mismo equipo, pero ¿de verdad están peleándose el puesto entre ustedes? Para cerrar el rompecabezas con la Dirección Regional de Antioquia del DPS en disputa, las fichas de Quintero siguen aterrizando en el gobierno nacional. Ahora le toca a Cindy Juliet Henao Manco, ex contratista de Quintero y ex candidata del Pacto Histórico, quien seguramente se quedará con la Dirección Regional de Antioquia en el DPS, la misma que ostentaba Paola y que desató la furia quinterista. Esta pelea entre quinteristas y petristas por un cargo que ya tiene dueño solo confirma lo que todos sospechábamos. Todo está migrando al gobierno nacional y blindándose entre los amigos de Quintero.